Es momento de revivir la historia y regresar al origen de esas creaciones especiales. Valorar la simpleza. Respetar procesos y rescatar tradiciones. Y es que la harina ha sido capaz de unirnos por siglos para compartir sus formas, sabores y aromas. Y es que ella está viva, tiene alma y carácter rebelde. Por eso ha regresado decidida a reclamar su esencia y calidad en todo el mundo. Porque el pasado del pan es su presente y su futuro. Y es que acá en Costa Rica ya estamos viviendo este momento, haciendo mejores productos con ingredientes de calidad, realmente diferentes, auténticos y especiales. Creemos que su propósito es unirnos otra vez a todos los ticos valientes y apasionados por este noble oficio, para así devolver juntos el valor a su arte. La Casa Especialidades, por el momento del pan. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis González, pertenezco al Departamento Técnico de Molinos Modernos Costa Rica. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Hoy les traemos una deliciosa receta, como siempre, y el día de hoy, por ser el mes de la patria, traemos un producto muy tradicional en Costa Rica, el cual es tamal asado. Sí, tamal asado. Ese mismo con harina de maíz. Nosotros, además de trigo, también tenemos maíz. Y nuestra marca es Harina del Comal, el cual hoy vamos a usar el tradicional. Tenemos varias para diferente necesidad de ustedes, para frituras, para empanadas, para lo que son a nivel centroamericano, pupusas y otro montón de variedades. Pero el día de hoy vamos a usar la del comal tradicional. Como les digo, vamos a fusionar y vamos a hacer un tamal asado. Y recuerden que el tamal asado pues tiene muchos lácteos, el cual ustedes van a ir viendo poco a poco las virtudes de la masa, ¿verdad? La harina de maíz, que pongan mucha atención, que más adelante pues ustedes van a participar en un concurso con regalos bastante interesantes. Pues, sin más, le doy el pase acá a mi amigo Eric, que siempre está tras bambalinas, para que ustedes vean la fórmula y pues seguir conversando del día de hoy del tamalito asado. Don Eric. Muchas gracias, José Luis, y darle la cordial bienvenida a todos los amigos que nos acompañan en una edición más de Los Maestros del Horno. Hoy con una deliciosa receta de tamal asado, pero ¿qué ingredientes vamos a utilizar el día de hoy? Como nos dijo José Luis, hoy vamos a utilizar harina de maíz del comal a un 100% que equivale a 900 gramos. Vamos a utilizar azúcar a un 70% que equivale a 630 gramos, margarina a un 50% que equivale a 450 gramos, leche agria a un 100% que equivale a 900 gramos, queso semitierno rallado a un 40% que equivale a 360 gramos, natilla a un 30% que equivale a 270 gramos, leche líquida a un 110% que equivale a 990 gramos. También vamos a utilizar coco seco a un 15% que equivale a 135 gramos y fécula de maíz a un 5% que equivale a 45 gramos. Esta es la fórmula que vamos a utilizar el día de hoy, así que vamos directamente de nuevo con José Luis.
Ok, ¿vieron la receta? Qué interesante. Si ustedes notan, en la receta viene mucho lácteo. El tamal asado es bastante lácteo, viene con queso, viene con leche agria o natilla. En otros lugares, en Centroamérica, creo que le dicen leche agria, le dicen quesillo, pues tiene varios nombres. Aquí la cuestión es que tengan 3 o 4 lácteos, ¿verdad? Para que ustedes, pues, sea un producto totalmente típico. Acá en Costa Rica es así. ¿Virtudes de la masa? Ok, muchas. Es una masa que absorbe, si ustedes revisan la fórmula, absorbe bastante líquido, ¿verdad? No, ella pues se acomoda a porcentajes bastante altos de líquido y ahí es donde va a estar el rendimiento de nosotros. Lo que ustedes pueden hacer es pues, sacarle el porcentaje de todos los líquidos para que ustedes vean la virtud de este tipo de masa. Esta masa viene finita, ¿verdad? No viene con pedacitos de maíz. Hay otra variedad del comal que sí viene con la grancita del maíz. Esa más que todo se utiliza para hacer tamales. Aquí en toda la parte de Centroamérica se utiliza la masa para hacer tamales también. Entonces, pues, sin más, vamos a ver el procedimiento. Siempre los ingredientes secos son los que vamos a mezclar de primero. Vamos a tomar la masa y recuerden que de las virtudes que yo estoy explicando de la masa, pues apúntenla bien porque se les va a preguntar en el transcurso del live para que ustedes participen en las rifas. Entonces, ingredientes secos. Primero incorporamos la masa del comal. Esta está fortificada. Ella pues absorbe porcentajes altos en líquido. Vamos a utilizar queso en polvo. Aquí le decimos bagaces. Es una zona muy importante de acá del país, la zona norte, que realizan este tipo de queso. Nada más que no esté muy salado para que no varíe pues, la fórmula. Coco rallado, polvo de hornear, la fécula de maíz. ¿Por qué fécula de maíz? Esto para que amarre un poco la fórmula, azúcar. Ustedes ven que es un porcentaje alto en azúcar y quesito tierno, ¿ok? Este es un queso especial que vamos a realizar. Lo ponemos en primera para incorporar los ingredientes secos y cuando aquí se está mezclando, pues Eric les tiene información muy, muy, muy interesante que es cómo vamos a participar en el concurso y qué son los productos pues, que vamos a ganar. Gracias, José Luis. Pues bien, ¿le gustaría ser usted el ganador de alguno de estos 3 premios que está viendo en pantalla? Participar es muy sencillo, solo debe cumplir los siguientes 3 pasos. Primero, en el área de comentarios, brindarnos 2 características de la harina con la que trabajamos el día de hoy. Como segundo paso, compartir esta publicación para que más personas conozcan estos cursos y aprendan de ellos. Y la tercera es reaccionar a esta transmisión dándole me gusta, me encanta, me divierte, lo que ustedes quieran. Así quedan participando en este sorteo. Por supuesto, los ganadores los estaremos dando a conocer al final del mes. Así que invitamos todos a participar y volvemos con José Luis. Ok, vieron qué interesante. Todo eso, ustedes pues participen para que se ganen todo ese montón de premios. Ahorita entonces vamos a incorporar ingredientes líquidos. Aquí va la natilla o la leche ácida. Si ustedes notan en la fórmula,
tiene varios lácteos. Acá yo estoy usando mantequilla, en la fórmula dice margarina, pero pueden usar mantequilla, que es otro lácteo. Tenemos leche agria. Entre más lácteos le incorporemos, mejor sabe nuestro tamal asado. Y le incorporamos leche fluida, fresca, a temperatura ambiente. Y vamos a incorporar acá, poco a poco, que no nos pringue. Y ustedes ven qué bonita está incorporando, pues, los ingredientes líquidos con la masa y los demás ingredientes secos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad?, es esperar. Mientras esto se va mezclando, vamos a ir engrasando los moldes. Acá en los moldes nosotros utilizamos un desmoldante casero, que ese es uno de los tips que yo se los voy a dar, pues, a regalar. Esto es muy sencillo. Esto es manteca, aceite y harina. Eso es, por cada 300 gramos de aceite, 200 de manteca y 150 de harina. Ustedes lo van a batir con globo o con paleta hasta que él, pues, crezca y queda como nieve, queda como un merengue. Y esto ustedes lo agarran y comienzan, pues, a desmoldar. ¿Ok? Vean qué bonita. Vamos a subirle un poquito la máquina, el batido, segunda. Ven que queda bien líquido. Y les tengo otro tips. Esto es opcional, esto no está en la fórmula. Vamos a incorporarle huevos, ¿ok? ¿Para qué? Esto es para darle suavidad. En la fórmula que ustedes tienen ahí, vamos a incorporarle 8 huevos aproximadamente. ¿Por qué de último? Porque esto tiene un efecto muy importante y nos va a quedar el tamal esponjosito. Eso como tips para que ustedes lo apunten. Recuerden que esto no está en la fórmula, ¿eh? José Luis, preguntan, ¿cuál sería el porcentaje del huevo? Aproximadamente es un 20%, Eric. 20% de huevo. ¿Y esto para qué? Ustedes vean la diferencia cuando lo hagan. Hagan uno con y otro sin, para que ustedes vean. ¿Y alguna pregunta más, don Eric, por ahí? No, la duda era que si se podía sustituir la margarina por mantequilla, pero ya usted lo aclaró hace unos instantes, así que continuamos. Excelente, si se puede, por aceite no, porque no va a quedar, se puede, pero el sabor de la margarina o la mantequilla, pues, nos potencia lo del tamal. Ven, aproximadamente son 5 minutos de batido a velocidad media o lenta, para que ustedes, pues, tengan la facilidad. ¿Vieron qué bonito queda? Limpian bien a los alrededores, ¿verdad? Y
pues aquí tenemos nuestro tamal asado. Entonces acá, pues Eric les tiene pues, más información muy interesante para que ustedes pues pongan atención porque también puede haber algo para lo del concurso. Gracias, José Luis. Pues bien, ¿le gustaría ser usted el ganador de alguno de estos tres premios que está viendo en pantalla? Participar es muy sencillo, solo debe cumplir los siguientes tres pasos. Primero, en el área de comentarios, brindarnos dos características de la harina con la que trabajamos el día de hoy. Como segundo paso, compartir esta publicación para que más personas conozcan estos cursos y aprendan de ellos. Y la tercera es reaccionar a esta transmisión dándole me gusta, me encanta, me divierte, lo que ustedes quieran. Así quedan participando en este sorteo. Por supuesto, los ganadores los estaremos dando a conocer al final del mes. Así que invitamos todos a participar y volvemos con José Luis. Ok, ahora vean qué bonito está este tamal. Vean todo lo que ella absorbió de líquido. Y vean que todavía ella está espesito. Vieras que esto, usted lo deja reposar y el granito se hidrata y se hincha y en ocasiones pide más líquido. Pero este ya está, la fórmula bien balanceada, ¿ok? Tomando en cuenta el tips de los huevos. ¿Cuánto pesa este molde? Ok, aproximadamente de 800 a 1 kilo. Eso se los recomiendo. Acuerden que lleva polvo de hornear, ¿verdad? Vamos con este otro. Vamos con este otro. Qué bonito está para chorrear. Este, por lo general, se hornea en 165 grados y anda aproximadamente de 60 a 70 minutos, ¿verdad? Depende del horno que ustedes tengan, sea refractario o sea de convección, ¿ok? ¿Cuál es el refractario? Refractario es el de piso y de convección el que tiene un abaniquito. Don Eric, acá está bien, ¿verdad? ¿Se ve bien? Perfecto. Entonces, ya esto va para el horno, ¿verdad? Y mientras él se hornea, Don Eric les tiene un video de nuestras harinas de especialidades para información de ustedes. Entonces, ya casi venimos. Es momento de revivir la historia y regresar al origen de esas creaciones especiales. Valorar la simpleza, respetar procesos y rescatar tradiciones. Y es que la harina ha sido capaz de unirnos por siglos para compartir sus formas, sabores y aromas. Y es que ella está viva, tiene alma y carácter rebelde. Por eso ha regresado decidida a reclamar su esencia y calidad en todo el mundo. Porque el pasado del pan es su presente y su futuro. Y es que acá en Costa Rica ya estamos viviendo este momento, haciendo mejores productos con ingredientes de calidad, realmente diferentes, auténticos y especiales. Creemos que su propósito es unirnos otra vez a todos los ticos valientes y apasionados por este noble oficio, para así devolver juntos el valor a su arte. La Casa Especialidades, por el momento del pan. Listo, ya ustedes ven acá, ya tenemos el tamalito asado horneado, se horneó aproximadamente por 70 minutos, a 170 grados en el horno de convección que tenemos, ¿ok? Eso depende también
el tamaño que ustedes vayan a realizar el tamalito asado. Si ustedes ven acá, vean qué miga más bonita, el sabor de él está pues espectacular. Y por lo general acá, en este país, lo que hacemos es que lo envolvemos en hojitas de plátano o de banano y queda delicioso. Pues para mí fue un gusto estar acá con ustedes. Este fue el live de hoy y como siempre, estamos para servirles y un gran abrazo. Nos vemos en la próxima. Chao. Gracias.